del mal. ¡No los había visto, pendejos! Y en esta pinche ocasión les voy a enseñar a preparar una pinche hamburguesa metalera bien pasada de verga. ¡La Dime Burger! Esta pinche hamburguesa es bien pinche especial porque es negra como mi puta alma. Bien malditas perras del mal. Un chingo de ustedes habían pedido un puto cocinaf y así es que aquí estoy, en la pinche cocina. Valiendo verga, pero aquí estoy. Esta pinche hamburguesa es muy especial porque es negra como mi pinche alma. Güey, qué pinche asco. Vale verga, cállate pendejo, igual te la tragas, está bien verga. Idiota. Lo más importante en esta pinche hamburguesa es el puto pan negro. Pasemos a la pinche preparación del pan negro. Si ustedes son menores de edad y no saben cómo usar un pinche horno, díganle a sus pinches jefes y no sean pendejos, no se vayan a quemar, imbéciles. Ya advertidos, pasemos a la preparación, perras. Todos los pinches ingredientes y cantidades exactas van a estar aquí abajo en la cajita de descripción del video. Abran esa pinche cajita de descripción del video porque luego pongo un chingo de cosas ahí y la gente está, ay, es que no pones maíz, no sé qué. Pues lean esa pinche puta caja de descripción que está ahí por algo. Pasemos al cocinafi. Bien, pendejos, vamos a mezclar la leche, la puta levadura y el puto huevo. ¡A huevo! Manché mi cocina, qué pendejo. Es momento de mezclar todo este pedo. Bien, malditas perras del mar, tenemos que mezclar esto bien chingón. Y para hacerlo, vamos a escuchar un dosis de mierda. Quedado un pedo así después de haberlo batido bien cabrón, vamos a agregarle la puta mantequilla, la harina y la pinche sal de mierda. ¡Puta masa! Bien, malditas perras del mal, una vez que la masa esté más o menos chingona, es momento de echarle esencia de Satanás. Es colorante negro, no mames. Y así les tuvo que haber quedado, perras. ¡Parece mierda! ¡Cállate, pendejo! Igual te la tragas, idiota. Pendejo. Es que si parece mierda. Es momento de meter esto a las pinches puertas del infierno. Bien, malditas perras del mal. Es momento de esperar 20 a 25 minutos a que esté listo. Bueno, una vez que terminaron los 25 minutos en las puertas del infierno, vamos a ver cómo quedó ese pinche pan negro como la puta alma. No se vayan a quemarnos a pendejos. Bien, malditas perras del mal, es momento de hacer la carne con el tocino. Eso todos lo saben hacer, no mames. Pasemos a prepararla. Ahora le vamos a echar finas hierbas. Pero vamos a echarle esas hierbas normales, no aquellas que te ponen todo loco. Bien, malditas perras del mal, una vez que ya les quedó la pinche carne bien cocida, es momento de echarle el resto de los ingredientes. Y así es como les tuvo que haber quedado esta chingonería de hamburguesa negra. La Dimmu Burger. Tan negra como sus pinches conciencias y alma. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Si les gustó este pinche video, aquí les dejo un botón para que se suscriban. Y aquí están mis pinches redes sociales para que me sigan y me manden sus pinches fotos de las Dimmu Burgers. Esto ha sido todo por el puto video de hoy. Y nos vemos mañana, perras. Blah.